Hace unos minutos le comentaba de la reaparición del obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, tras varias semanas luego de una cirugía, la cual fue intervenido en la ciudad de Monterrey y reapareció para la peregrinación de sacerdotes hacia el santuario. Para darnos detalles al respecto, en la línea nuestro compañero Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. Hoy se llevó a cabo la peregrinación del presbiterio. Ya estamos llegando al final del itinerario guadalupano. Las últimas dos semanas, casi 50 peregrinaciones estuvieron acudiendo al santuario de Guadalupe. Hoy fue el turno de los sacerdotes diocesanos, por supuesto, encabezados por Monseñor Hilario González, que reapareció, no pudo hacer la caminata. El recorrido fue de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada ahí en Emilio Carranza, hasta Pérez Treviño, donde dieron vuelta y llegaron al santuario, pero el obispo acompañó en el momento espiritual y celebró la Eucaristía, co-celebrada con el obispo emérito Francisco Villalobos Padilla. No acudieron todos los sacerdotes, hubo menos que en otras ocasiones, fueron aproximadamente 40 nada más. El obispo también tocó el tema de pues la falta de vocaciones sacerdotales, y es que actualmente en la diócesis solamente hay 154 sacerdotes diocesanos activos. Esto pues quiere decir que entre ellos tienen que atender 265 templos en ciudades y 404 templos rurales. Entonces, sí, Monseñor Hilario González hizo hincapié en pues la falta de vocaciones sacerdotales, ya que se atiende a una población de 1,600,000 habitantes y es un promedio aproximado de 16,000 feligreses por sacerdotes. Y aprovechó también el obispo hacer un llamado a toda la feligresía que en estas próximas fiestas decembrinas, fiestas de Navidad y de fin de año, pues que se moderen sobre todo en el consumo de alcohol para evitar accidentes automovilísticos. El obispo Hilario González reapareció, dio estos mensajes, y pues hay que comentar lo que representó un esfuerzo para él, ya que tiene que usar andador unos días más. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos al pendiente de las actividades de aquí al 12 de diciembre, de aquí al domingo, donde ya bajo esta nueva normalidad regresa la festividad. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.